El pasado 23 de agosto, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS recibió un jaguar por parte de la comunidad de Puerto Wilches. Este felino había llegado a la corporación con múltiples heridas. Frente a esta situación, la entidad ambiental dispuso de un equipo médico profesional para que se le hicieran las revisiones y diagnósticos, para así conocer cómo era su estado y poderlo liberar. En la clínica Pequeños Animales de la ciudad de Bucaramanga, este jueves 15 de septiembre fue valorado mediante radiología digitalizada con la asistencia de dos médicos cirujanos. Teníamos el propósito en primera instancia de lograr un diagnóstico de la inestabilidad que sufría la articulación del felino. Efectivamente se sometió a un proceso de sedación. Acto seguido se tomaron diferentes tipos de placas, tanto en el miembro afectado como en cadera, como en columna vertebral. Una vez analizado el miembro afectado, se concluyó radiológicamente y clínicamente que existía una leve fisura en la articulación del codo, la cual concuerda con la inestabilidad que presentaba la articulación. Aunque el animal no fue intervenido quirúrgicamente, sí tiene lesiones en sus articulaciones, que con el debido cuidado y un prolongado tiempo de reposo podrá tener movimiento natural. El animalito sí presenta algún tipo de inestabilidad, pero este tipo de inestabilidad no amerita en este momento ningún procedimiento quirúrgico. Hay alguna crepitación que nos lleva a concluir de que es posible que en un futuro, en unas 6 semanas que lo volvamos a evaluar, le hagamos una cirugía artroscópica. Esto es una cirugía mínimamente invasiva a través de unos orificios de 3 a 4 milímetros. Introducimos un lente y una microcámara a la articulación y podemos darle también una viabilidad efectiva. Cosa que en este momento lo que estamos evitando también es un poco de iatrogenia para no llevar al animal a cirugía prematuramente y darle lo adecuado en este momento. Hasta el momento el felino no va a ser liberado y permanecerá en la reserva cuando ya esté en sus mejores condiciones físicas. La corporación analizará en qué parte podrá liberarlo, pues temen que si lo envían al mismo lugar donde se rescató, pueda ser nuevamente víctima de la caza. Va a ser una liberación aerotransportada con unas coordenadas puntuales y en un espacio donde él tenga un corredor amplio y se pueda desenvolver sin ninguna novedad y pueda continuar su vida normalmente. En el ejercicio de autoridad ambiental nosotros disponemos de los recursos necesarios para proteger las especies en toda la jurisdicción de la corporación, de tal manera que la inversión aún no la podemos cuantificar porque es necesario esperar todo el procedimiento que tengamos que hacerle y el tiempo que deba estar con nosotros para su cuidado y protección. Esta es la primera vez que se hace estos tipos de procedimiento para el cuidado y protección de un animal silvestre en el departamento de Santander. Nos preocupamos y debe ser el hecho de que los seres humanos tengamos esa preocupación por las especies como estas, porque realmente tenemos que protegerlas igual o mejor que a los seres humanos. Enhorabuena y por el bien del jaguar empieza una franca recuperación para que en el término de 4 a 6 semanas, reitero, pueda ser liberado.